en este contexto de la preparación que Jesús está haciendo de sus discípulos antes de su ascensión. Queda patente en este Evangelio de hoy los sentimientos encontrados y paradójicos que se suscitan en el corazón, ¿no?, de los discípulos ante la noticia de la marcha de Jesús. Dice: lloraréis y os lamentaréis, mientras que el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría, ¿no? Hay una paradoja, por lo tanto. La paradoja es que tras la ascensión de Jesús a los cielos, por una parte el mundo aparenta estar alegre sin Dios, ¿no?, como si Dios no estuviese con él. Es una apariencia, de falsa alegría. De hecho, comentando esto, Chesterton tiene una conocida expresión que dice que la alegría es la publicidad engañosa del mundo, mientras que es el secreto latente del cristiano. La alegría es una publicidad engañosa del mundo. Parece alegre, parece que todos son frivolidad, nos reímos de todo. Es una falsa alegría, una publicidad engañosa, dice él. Y sin embargo, en el cristiano que vive este momento en la esperanza del retorno de Jesucristo y en la esperanza de que se consume, ¿no?, pues la parusía, la llegada definitiva del Señor, pues vive como un secreto. La alegría para él es un secreto latente, porque sabe que Jesús marchó y que volverá. Esa es la paradoja. Vuestra tristeza, vuestra aparente tristeza, se convertirá en alegría. La alegría del mundo es aparente, porque dentro está triste. Y sin embargo, la seriedad del cristiano es aparente, porque dentro está alegre. Y con esa paradoja vivimos la expectación de este momento intermedio entre que Jesús ha subido a los cielos y esperamos su retorno. Y el Evangelio de hoy dice, utiliza una expresión de unas palabras, ¿no? Dentro de poco no me veréis y dentro de otro poco volveréis a verme, subrayando con ello, bueno, pues la fugacidad de este momento que vivimos. Es un momento fugaz, dice Santa Teresa de Jesús, ¿no? La vida es como una mala noche en una mala posada. Es una noche se pasa. Ahora, es verdad que los momentos duros, pues la noche se puede hacer larga, pero es una noche, Y al contrario, también, aunque esta vida tenga momentos de noche oscura, de desolación, tiene también momentos de consolación, en los que la vida se convierte como en momentos de tabor, momentos de que el Señor nos muestra las arras de la vida eterna, ¿no? Así pues, en esta brevedad de esta vida, dentro de poco no me veis, pero un poco más tarde volveréis a verme. Acontecen consolaciones y desolaciones, y lo importante es, sencillamente, que nosotros seamos como centinelas de la mañana, centinelas de ese momento en el que esperamos el retorno de Jesucristo después de su ascensión. Así comenzamos hoy, queridos hermanos, hoy se comienza el decenario del Espíritu Santo. Y pedimos, ¿no?, muy especialmente el don del Espíritu, que el Señor nos dé hambre y sed del Espíritu, preparando así su llegada en Pentecostés.